ve tu cara de disfrute, de, ¿no? De, al tocar la guitarra, el sentimiento que tenés. Me gusta mucho todo el trabajo instrumental. De algún modo tenés una libertad, porque el instrumental es más sugerente. En todo caso, lo único que te puede dar una pista es el nombre de la obra, por lo demás es imaginación pura, ¿no? Eso es lo que para mí me gratifica mucho de la música instrumental. Y la guitarra, sobre todo, que para mí es insondable, ¿no? Que hace 57 años que toco la guitarra. Es parte de tu cuerpo. Y considero que siempre estoy empezando, ¿no? ¿Qué va a tener este show del 6? Mira, el privilegio de compartir trabajo con otra generación. Lucía Gatti es una música excepcional, una chelista que está muy cercana a la música popular, a pesar de tener una formación académica, que no siempre se da, ¿no? La coincidencia de este. Por suerte, en los últimos tiempos han cambiado ese concepto de que la música académica es una cosa y la popular otra. Para mí, la música es aquello que conmueve con el sonido, ¿no? Y Lucía es sorprendente como instrumentista, y ese instrumento maravilloso que es el chelo, ¿no? Que tiene todas las voces humanas, desde la soprano hasta el bajo, de modo que es un instrumento cantor. Y ella es una excelente instrumentista. ¿Cómo hicieron la selección de canciones para tocar en el concierto? Vos sabés que era impresionante, porque cada encuentro era un millón de cosas nuevas. Llegó un momento que dijimos, bueno, vamos a parar acá y vamos a elegir material, porque si no... Bueno, hacemos algunos tangos, algunas cosas de Piazzolla, música popular latinoamericana e incluso algunas obras inéditas también. Y para mí, ya te digo, es muy disfrutable y ojalá que la música instrumental tenga un poquito más de proyección, porque hay muchos instrumentistas en nuestro país y muy buenos, ¿no? Eduardo, hablemos entonces de la presentación que vas a tener este fin de semana, el fin de semana del patrimonio, ¿no? Sí. En Juan Lacase. En Juan Lacase es el día domingo. El domingo. A las 19 horas. Pero este viernes estamos acá en Villa Dolores. No sé en qué jaula estamos. Pero allí a las 21 horas vamos a estar en el espacio cultural y vamos a compartir esas cosas que son el canto de los instrumentos y algunas anécdotas que devienen a propósito de hacer música instrumental. Me gusta mucho conversar con la gente y contar anécdotas que he ido recogiendo en el oficio, ¿no? de la música instrumental, sobre todo, ¿no? Eduardo, un placer tenerte aquí con nosotros. Lamentamos en un día muy especial que había algunas noticias más, bueno, que compartir, pero siempre es un placer tenerte aquí. ¿Sabes? Muchísimas gracias para mí. Y a ustedes y siempre a la gente que está del otro lado, que es la que consolida y hace posible todos nuestros trabajos. Y ustedes son el piecito que nos permite caminar. Así que gracias a ustedes. Muchas gracias. Eduardo, un orgullo. Muchas gracias. Y así nos despedimos de Desayuno. Quedan con la Reina.